estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Hace unos años, a principio de gestión, creamos este espacio que es el Salón de la Mujer y hay una galería que homenajea, que hace un homenaje, rinde un homenaje a distintas mujeres que dejaron su impronta en nuestra provincia, en Entre Ríos. Los cuadros se renuevan anualmente, hoy estamos haciendo esa renovación de cuadros, pero también exponiendo los cuadros de las ediciones anteriores. Es una forma de generar en este día tan especial para las mujeres el compromiso desde la gestión del gobierno de la provincia en avanzar en políticas de equidad de género, de avanzar en derechos que tienen que incorporar a todas las mujeres a la vida activa en todos los órdenes y por otro lado también a comprometernos firmemente en desterrar todo lo que es violencia de género, todo lo que hoy nos hiere como sociedad, que nos lastima y que entendamos que la tolerancia tiene que ser el común denominador en política de género. Y esto hoy 8 de marzo queremos de esta manera simple, sencilla, emotiva, pero de reconocimiento a través de estas mujeres que hicieron historia en nuestra provincia, transmitir que el futuro que nos espera en Entre Ríos tiene que ir de la mano justamente de políticas de inclusión, igualdad y equidad de género. Bueno, funcionarios provinciales, señor Vicente Cunio, artista plástico, señoras y señores. En el marco de las actividades que el gobierno de Entre Ríos lleva adelante durante la Semana de las Mujeres, hoy 8 de marzo, 10.